marcar en este caso el índice de pobreza. ¿Sí? Como ustedes saben, la pobreza, a nivel del Ecuador tenemos un alto índice, ¿sí? Lo que ocasiona que por falta de fuentes de trabajo, ¿sí? En este caso también el índice de pobreza se da a la falta de recursos, ¿sí? Y en este caso las industrias que no poseemos lo suficiente como para poder subsistir y dar trabajo a personas que en realidad o realmente lo necesitan. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a estas personas? Creando microempresas, ¿sí? Lo cual ayudará a que estas empresas obviamente den trabajo a todas las personas que necesitan. Como ustedes saben, hay profesionales que igual ahora en la actualidad tienen y cuentan con un título, pero lastimosamente por falta de fuentes de trabajo, ellos se dedican a otras, a otro tipo de, que nada tiene que ver con su título en este caso, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a ingenieros que se dedican yo que sé al taxismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay fuentes de empleo para ellos, ¿sí? Y aparte de eso, obviamente no, nosotros nos sentimos igual en la capacidad de dar todo lo mejor de nosotros, pero si no hay, no existe una fuente de trabajo, ¿qué podemos hacer? Es buscar en otra cosa lo que nosotros podemos, por lo menos, tratar de sustentar, en este caso, nuestra familia, nuestros hogares, ¿sí? Otro tenemos aquí, dentro del segundo tenemos aquí, ¿cómo poner fin al hambre? ¿Cómo ustedes ven que podemos poner fin al hambre? ¿Sí? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Cómo ustedes ven que podamos prácticamente erradicar la pobreza y por ende, obviamente, el hambre? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos nosotros en este caso una sociedad en donde estamos inmiscuidos todos, inclusive hay mendigos, en este caso indigentes, ¿sí? Que obviamente ellos carecen ¿de qué? De alimento, ¿sí? Lo que ocasiona que nuestra sociedad prácticamente se vea involucrada. ¿Por qué? Porque todos decimos que todos tenemos que ayudar en algún momento a las personas que realmente lo necesitan, ¿verdad? Porque si no ayudamos, ¿qué ocurriría? A ver, ¿quién me dice? Si no ayudamos al prójimo, se morirían de hambre. Muy bien, se morirían de hambre. A ver, por acá, ¿qué más? ¿Qué más ocurriría? No tenía dinero para sustentarse ellos mismos. Muy bien, ellos obviamente como no tienen económicamente para sustentar, buscan ellos en las calles obviamente que les den la ayuda, ¿no es cierto? Y si nosotros no les damos la ayuda, ¿qué ocurrirá con ellos? Prácticamente se mueren en este caso de hambre, ¿no es cierto? Entonces, mire, por eso es importante nosotros, estudiantes, señores y señoritas, ayudar de ese modo, ¿sí? Para erradicar, no en su totalidad, pero en lo que nosotros podamos hacerlo, ayudar, ¿sí? Acá tenemos el primeramente que como sociedad, ¿sí? Primeramente comunicándonos, ¿sí? Aparte de eso, ¿qué más? Relacionándonos unos a otros, ¿sí? Pero si en algún momento nosotros nos encontramos con una dificultad, ya sea económica, ¿sí? ¿Qué podemos ayudar al resto que lo tiene? ¿Sí? Igual de la misma manera, si nosotros estamos pasando por una situación, ya sea un problema familiar, igual buscar ayuda, ¿sí? Entonces ahí nos hace prácticamente para que seamos una vida sana, ¿sí? Igual cuando nosotros tratamos de hacer las cosas bien y la sociedad obviamente está alrededor nuestro, nosotros también nos tenemos que ver involucrados con lo que nos pasa también al resto, ¿sí? No es porque yo digo, ese no es mi problema y yo no tengo nada que ver con el resto. Como sociedad tenemos que todos estar unidos, ¿sí? Para poder seguir adelante y tener una sociedad sana, sana en el sentido de que, no haya que, lo primordial, lo que es la discriminación, ¿cierto? No haya drogas, alcohol, ¿qué más? De prostitución, ¿qué más podría ser? Violencia, ¿sí? Ustedes saben que la violencia también es uno de los factores bastante, digamos, que tiene que ver mucho con lo que es la sociedad. Cuando hay violencia, obviamente, ¿qué hay? Maltrato, ya sea físico, psicológico, ¿sí? Entre otros dos. Ya. Luego tenemos aquí garantizar una educación inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? La educación inclusiva, como ustedes saben, todos los planteles educativos tenemos que incluir a las personas con discapacidad, ¿sí? ¿Sí saben lo que es una discapacidad, verdad? Es un problema que presenta una persona, ¿sí? Ya sea, en este caso, auditiva, visual, ¿sí? Y obviamente, al momento de incluirle, nosotros obviamente le estamos dando la apertura a la apertura que conviva en nuestra sociedad, ¿sí? No hacerlos a un lado, no aislarlos, entre otras cosas, ¿sí? ¿Por qué es importante incluir? Para que no se sientan, ¿qué? Rechazados por la sociedad, ¿sí? Ellos igual, son como nosotros, simplemente que ellos, en este caso, tienen una discapacidad física, digamos, ¿cierto? Pero no les hace diferentes en ningún momento, ¿sí? Todos somos seres humanos y por ende tenemos que todos ayudarnos y respetar, ¿sí? Eso es una, garantizar una educación inclusiva. Ya acá tenemos garantizar la disponibilidad de agua, sustentación,
importante, como nosotros sabemos, todo nuestro ecosistema está rodeado de lo que son recursos naturales, ¿sí? Que son prácticamente creados por Dios. Ustedes saben que son el agua, el aire, ¿sí? Entre otros. Y ahora en este caso, el agua, como sabemos todos, es un recurso muy importante que todos nosotros debemos aprender a cuidar. ¿Cómo? Primero, no gastando el agua, utilizando solamente lo necesario, ¿sí? ¿Qué más? No contaminando ríos, mares, ¿sí? No, en este caso, no desperdiciando, como les decía, porque de esa manera, imagínense, inclusive hay lugares en los cuales son bastante distantes y ellos carecen de agua. Mientras que nosotros aquí, ventajosamente, sí lo tenemos, pero a veces nosotros no cuidamos el agua y por ende, como que no nos interesa y debe ser un líquido. Y es un líquido indispensable, en este caso, vital para todos, para que nosotros podamos, ¿qué? Tener vida, ¿no es cierto? Sin agua habrá vida. Igual, aparte como nos sirve a nosotros como seres humanos también a las plantas y a los animales, ¿sí? Ya, acá tenemos acá garantizar el acceso a una energía segura para todos, ¿sí? Como todos sabemos, otro recurso importante es la energía, ¿sí? ¿Qué pasaría si no existiría energía? Podrían, a ver, díganme. Que ahora tenemos para hacer nuestras tareas, como lo que es indispensable para hacer nuestras tareas, el internet y la computadora. Muy bien, es bastante importante, el agua, la luz, sí, todos los recursos en este caso son importantes para qué, para el desarrollo de nuestra vida, ¿sí? Acá tenemos como el crecimiento económico de las industrias, el empleo productivo y el trabajo decente para todos. Obviamente si estamos diciendo que promovamos, obviamente nosotros debemos de ser parte de la producción en este caso, ¿sí? Generar qué, en este caso industrias, ¿sí? Yo sé que ahora en este caso, en la sociedad obviamente necesitamos estudiar mucho, ¿sí? Y a su vez, obviamente sentirnos bastante seguros de que podemos crear una industria, ¿sí? Por más pequeña que sea, obviamente a futuro podemos hacer una gran, ¿sí? Ya. Entonces acá igual tenemos la otra, promover una industria. Obviamente, ¿por qué nosotros deberemos crear y fomentar, en este caso, trabajos innovadores? ¿Para qué podrá servir? Para trabajar las demás personas. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué querrá decir innovar? ¿Crear nuevos? Inventos. ¿Ya? Nuevos, en este caso, fuentes de trabajo, ¿cierto? Nuevas, inclusive, nuevas tecnologías, en este caso. Que obviamente son creadas por quién. Entre países. ¿Creen ustedes que es importante reducir en este caso la desigualdad? Sí. Como ustedes saben, los países, en este caso, que tienen un gran nivel económico, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, ¿sí? Son países prácticamente potencias mundiales las que generan, sí, industrias, ¿sí? Mientras que nosotros, obviamente, en el Ecuador, es un país pobre, pero pobre no en recursos naturales, ¿sí? Sino pobre en el sentido de que aquí no existe la suficientes industrias como para poder dar trabajo al resto, ¿sí? Entonces, ¿qué dice con esto? Promover para reducir la desigualdad, que todos los países seamos iguales, ¿sí? Que nadie tenga más ni menos recursos. ¿Creen ustedes que es importante en este caso que no exista la desigualdad entre países? Sí. ¿Sí? ¿Por qué será? Aparte de la riqueza económica. Obviamente tendremos que tener las precauciones, utilizar una gorra, utilizar gafas,
¿sí? Un bloqueador solar, para de esa manera tratar de proteger en algo lo que nos puede ocurrir en el futuro. Entonces, por eso es importante conocer acerca de estas causas que nos pueden ocasionar lo que es prácticamente nuestra salud, ¿sí? Ya, acá tenemos promover sociedades pacíficas, ¿sí? En este caso, facilitar el acceso a la justicia para todos. Como todos saben, todos vivimos en una sociedad, pero las sociedades obviamente están divididas, digamos así, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún problema, ¿sí? A veces la justicia no actúa de manera adecuada, ¿no es cierto? Como ustedes saben, a veces actúan por dinero, ¿sí? A veces las cosas o la justicia no está ahí latente, sino simplemente muchos de las personas, en este caso los abogados, se venden, ¿no es cierto? Quienes dan más dinero, o en este caso les dan más recurso económico, obviamente le defienden a esa persona. Mientras que en una persona, ya sea pobre, de bajos recursos económicos, obviamente no va a poder hacerlo de esa manera, ¿cierto? Y por ende, ¿quién va a salir aquí ganando? La persona que tiene más dinero, ¿sí? Mientras que en este caso las personas pobres van prácticamente a quedar, ¿qué? Prácticamente si hay un asesinato, si hay, yo qué sé, un asalto, una violación, ¿sí? Y se denuncian esos casos. La persona que tiene más dinero es la que va a ganar, ¿no es cierto? Mientras que este caso va a quedar prácticamente sin impune, digamos así. Entonces, mira, por eso nosotros queremos una sociedad justa. ¿Pero desde dónde vamos a iniciar? Desde nuestro hogar. ¿Cómo? Comunicándonos, ¿sí? Ustedes con sus padres, aquí con los maestros, ¿sí? Y dentro de lo que es el entorno también, que nos rodea. Porque ustedes saben que la sociedad, hay personas buenas y malas, ¿sí? Y nosotros debemos aprender aquí a saber seleccionar inclusive nuestras propias amistades. ¿Sí? Porque si nosotros empezamos y nosotros vemos que la sociedad obviamente tiene personas que tal vez nos dirán por nuestro bien, vamos a hacer cosas positivas, pero también por el otro lado, y nos indican, ¿sí?, cosas negativas, ¿por cuál vamos nosotros la mayoría de veces? Por las cosas más fáciles, ¿no es cierto? Entonces, miren, nosotros por eso debemos tomar en cuenta mucho acerca de lo que es lo normal, ¿sí? Por eso debemos aprender nosotros a escuchar, ¿sí?, ya sean nuestros padres, aquí en este a nuestros maestros, ¿sí?, y a las personas que nosotros veamos y tengamos la seguridad que ellos están diciéndonos por nuestro bien, ¿sí? Entonces, esa es una de las... y la 17, fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial. Escuche, aquí obviamente, en este es un punto bastante importante, porque aquí nos está invitando a que nosotros nos unamos, ¿sí?, como sociedad, como países, a que todos estos objetivos que les acabo de mencionar se cumplan, ¿sí? Y no solamente se cumplan en letras, sino obviamente que empiecen que a ya hacerse realidad estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en lo que es el índice de la pobreza se ha reducido, no en un 100%, pero se ha tratado de hacer, ¿sí? Igual, en la educación, que sea una educación inclusiva, también. Ustedes ven que los planteles educativos sí están inmersos, los estudiantes, en este caso con NNE, que significa estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a ayudar a que todos en algún momento, ¿sí?, llegamos a ser una sociedad sana, ¿sí?, sin prejuicios, porque los prejuicios son malos, ¿sí? Pero si nosotros vemos y nos sentimos seguros de que podemos, en este caso, ser una sociedad mucho más libre, obviamente podremos vivir en paz, ¿sí? Uno, ¿cómo poner fin a la pobreza? Podemos poner fin a la pobreza aumentando lo que es las industrias, brindando fuentes de trabajo, haciendo nuestras propias microempresas para poder ayudar a las demás personas a salir de la pobreza y que no sufran de lo que es el hambre. Hambre cero. Para reducir el hambre cero sería bueno de que nuestras familias, como vecinos, también aparte, puedan producir sus propios huertos para después poder compartir con toda la localidad. Para poder tener una buena salud y un bien, podemos, cuando nos sentimos mal, ir a un centro de salud, que ahí nos podrán ayudar para cuando nos sentamos mal y calmar las enfermedades que nosotros tengamos. Para la educación y calidad. Para la educación y calidad necesita... Necesita abrir escuelas donde que se pueda tratar a personas con discapacidad, con igualdad, para que ellos se sientan bien, un ambiente protegido y no discriminarlos. Igualdad de género.
tanto como los hombres y las mujeres debemos ser iguales, y como los hombres y las mujeres pueden tener cualquier trabajo, y que no debe existir el machismo. Agua limpia y saneamiento. El agua es un recurso natural que debemos cuidar y no contaminar. No. Energía asequible y no contaminante. Necesitamos fuentes de trabajo que no hagan contaminación todo el mundo y que también sean buenas para el mundo. El trabajo decente y el crecimiento económico. El trabajo decente quiere decir que no porque seamos, o sea, no tengamos un trabajo, es necesario robar o hacer actos ilícitos, ya que podemos conseguir un trabajo y mantener a nuestra familia con un dinero que sea limpio. Industrias de innovación, infraestructura. Sería crear buenas industrias que realmente puedan dar trabajo. Por ejemplo, una industria que sería buena sería una donde pueda ingresar bastantes personas. Por ejemplo, las del campo puedan entrar a una industria que tenga disponibilidad de trabajadores. Reducción de la desigualdad. Debemos respetar a la gente que no tiene mucho dinero y a la gente que tiene discapacidades, por lo que todos tenemos oportunidades para ser buenos en alguna cosa y buenos en alguna cosa. Ciudades y comunidades sostenibles. Los policías necesitan pasarse por muchas partes y cuidar más las casas y también tener sus espacios respetables para la gente que anda en la calle. Producción y consumo responsable. Así como nosotros también producimos, también debemos dar en cuenta nuestra salud. Por ejemplo, cuando tomamos una bebida alcohólica, debemos darnos cuenta hasta qué punto podemos llegar y no consumir demasiado porque nos puede afectar a nuestra salud. Acción por el clima. Podemos ayudar al planeta no botando basura a los ríos, no cazando animales, no quemando los bosques, que no botando basura en las calles y en los ríos, en los mares y también no talar árboles. Vida submarina. Hay que respetar el ecosistema de la vida submarina. También hay que no botar basura en las lagunas, de los ríos, en los mares, en el océano, y proteger la vida submarina de las especies que viven en ese ecosistema. Vida de ecosistema terrestre. No hay que quemar los bosques porque con ellos se mueren especies y árboles que dan aire a todo el planeta. Y hay que sembrarlos para tener más aire en el planeta. Más justicia e instituciones sólidas. Aquí no debe haber peleas entre países ni tampoco guerras, porque tampoco sería justo de que un país sea más que el otro. Y acá están las alianzas para lograr los objetivos. Alianzas para lograr el objetivo sería tener paz entre todos y también poder lograr todos los objetivos que están desde el 1 hasta el 17. Listo, gracias. ¡Ya no! ¡Ay, qué!